hacer un e-commerce exitoso? Lo vamos a ver con el experto, así que acompáñanos. Negocios en Digital 824. Hola, hola, ¿qué tal? Nuevamente bienvenidos al podcast, al programa de Negocios en Digital, el podcast en el que hablamos, ya saben ustedes, de lo que nos encanta, los negocios y los negocios, cómo se apalancan y se abren camino a través de los diferentes canales digitales. Ya saben, de esto se trata este video podcast que sacamos todos los días con contenido de calidad y calidez para todos aquellos profesionales que están en este propósito. Y bueno, hoy estamos un jueves más, jueves 18 de noviembre del 2021. Hoy vamos a hablar sobre e-commerce, un tema muy, muy interesante. Pero claro, no sin antes invitarles a que dentro de la agencia en katiaman.com tenemos las mentorías especializadas para todos aquellos profesionales B2B que quieran implementar un sistema de generación de contactos de manera constante y vender. ¿A través de qué? De esta maravillosa plataforma que es LinkedIn. Así que, pues, si quieren más información, dentro de katiaman.com/mentorías la van a encontrar. Y bueno, vamos ya, y antes de esto también comentarles que el contenido es retransmitido también por nuestros canales aliados como son Tu Voz TV, Contraportada y El Vanguardista. Así que estar pendientes. Adicional, este contenido que está dentro del video podcast también es retransmitido en nuestras redes sociales, Facebook, Twitter y YouTube. Así que hay varios medios digitales por los cuales pueden consumir este contenido. Y bueno, hoy le vamos a dar la bienvenida a Pablo Jiménez. Él es un experto, consultor de e-commerce y marketing digital, emprendedor serial y visionario de negocios escalables, apasionado por el emprendimiento, enfocado a los negocios digitales e-commerce, con más de 9 años de experiencia en la industria del e-commerce. Así que, bueno, mi querido Pablo, bienvenido. Gracias por estar aquí. Hola, Katia. Muchísimas gracias a ti. Un saludo a toda tu audiencia. Qué gusto, gracias a ti y gracias también por estar aquí, compartir estos conocimientos que vamos a hablar. Bueno, el tema de hoy es un tema muy, muy interesante que estoy seguro que a más de uno será de su interés. Vamos a ver, ¿cómo podríamos hacer que un e-commerce, cuando una empresa ya pues se pone en este planteamiento de vender de manera digital sus productos o sus servicios, lo puede hacer de manera exitosa? Pero entremos un poco en contexto. Siempre los negocios tienen la posibilidad de crear un propio e-commerce o de apalancarse de e-commerce ya con mucha más trayectoria, con un volumen, con una marca, ¿no es cierto? Por ejemplo, como Amazon de turno. A tu criterio y en base a tu vasta experiencia, ¿qué criterios debería tomar un emprendedor o una empresa a la hora de lanzar? ¿Por cuál me lanzo primero? ¿Por el propio o me lanzo por ya e-commerce que ya tienen trayectoria? Bueno, en realidad, Katia, es una decisión muy, muy difícil que depende ciertamente del giro de negocio que tenga la empresa. Okay. Sobre todo, hay algo muy importante, ¿sí?, que hay que recalcar, que los negocios digitales en realidad tienen que tener la verdadera importancia. ¿Por qué? Porque hay que desmitificar que vender online es para cualquier tipo de empresa o cualquier tipo de persona. La primera arista que se debe manejar tanto a las personas o comercios, sean pequeños, grandes o medianos, realmente tienen que tener una actitud de querer hacerlo, ¿sí? La primera arista es la actitud, ok, quiero hacerlo, todo el mundo quiere vender en internet. De ahí viene la segunda arista, que es la aptitud, aprender cómo hacerlo. De ahí pasa la pregunta que tú haces, ok, perfecto, puedo partir desde mi propio e-commerce o a su vez puedo ingresar a un marketplace que ya está posicionado, hacerlo tal vez por social commerce o de pronto dar mis primeros pininos a través de WhatsApp commerce. Entonces hay muchas maneras, pero en realidad lo que se debe enfocar primero, en este caso el comercio o la empresa, es querer hacerlo, aprender a hacerlo, ya sea de cualquiera de las maneras, social commerce, tu propio e-commerce o a través de un marketplace, aprender a hacerlo, porque en realidad, ya sea en marketplace o en tu propia, propia tienda online como tal, tienes una curva de aprendizaje continuo.
Sí, entonces el marketplace tiene ciertas ventajas, obviamente, como es el tema del tráfico web, ya del posicionamiento definido, como tiene Amazon, como tú lo comentaste. Sin embargo, hay muchos sellers, muchos players que están vendiendo tal vez los mismos productos que tú vendes, o a su vez se diferencian por precio, por calidad u otros atributos dentro del servicio que te obligan a ser mucho más competitivo y te obligan también a tener ciertas estrategias para poder en ese mercado que es Amazon ser mucho más o obtener un poco más del pastel en este caso. Qué interesante y gracias Pablo por estar aquí y darnos ya estos primeros indicios. Bueno, tú has mencionado varias cosas interesantes. Primero, la actitud, es decir, a ver, yo quiero hacerlo y bueno, ahora aptitud, es decir, adquirir todos estos conocimientos, estas habilidades duras, digamos, y bueno, después también hablaremos si es que también se necesita habilidades blandas, pero habilidades duras de cómo yo puedo implementar, qué tengo que hacer, cómo tengo que capacitarme. Y bueno, tú has mencionado algunos. Lo hago propio, lo hago a través de una propia web, ya nos irás, iremos desmenuzando más esta valiosa información a través de un marketplace o a través de un social commerce. Coméntanos para de pronto la gente para la audiencia que no tenga muy claro estos tres conceptos, ¿cuál sería el e-commerce propio? ¿Cuál es el marketplace y el social commerce? ¿Cuáles serían las diferencias o los beneficios de cada uno? Perfecto. Respondiendo a la pregunta es, el social commerce está basado en vender a través de las redes sociales. Okay. La primera fuente que en este momento está y es un boom en el tema de ventas online es el marketplace que tienes en Facebook, disponibilizado en Facebook. Entonces tú comienzas como comercio a subir todos los productos a través del marketplace y las personas que están obviamente interesadas en el producto comienzan a contactarte a ti para que puedan hacer la transacción, ¿sí? Es una forma, digamos, lo que no es una forma la más correcta. ¿Por qué? Porque hay algunos gaps que hay que irlos sorteando en el camino, sobre todo porque las personas quieren seguridad, quieren confianza, ¿sí? Y en este momento en las redes sociales, la accesibilidad, cualquiera puede subir cualquier producto y se presta también para temas de estafas, ¿no? En este caso. Sin embargo, es un buen camino como para poder hacer un testing de a quién le gusta tu producto y cómo lo estás vendiendo, ¿sí? Es una buena manera. Eso en cuanto al social commerce. Seguimos con el marketplace. El marketplace, ya tú lo nombraste, un referente mundial es Amazon. ¿Sí? Tienes Amazon, tienes eBay, vamos un poquito más hacia Latinoamérica, cuentas con Mercado Libre, cuentas con OLX. Entonces, que son plataformas que te ayudan a mostrar todos tus productos. Pero, sin embargo, obviamente, digamos que la identidad corporativa de estas plataformas o las que venden en realidad son el mismo Amazon, el mismo eBay, mismo Mercado Libre. Entonces, te roban un poco de identidad corporativa a ti. E incluso hay plataformas ya en este caso los pedidos a domicilio, ¿no? Tienes Glovo, tienes Rappi, tienes Uber, tienes pedidos ya, que realmente han hecho un negocio muy, muy fructífero en el tema de marketplace, tanto en todo lo que es la área de groceries como también el área de envíos, ¿no? De delivery de comida. Entonces, realmente es bueno. Sin embargo, ciertos marketplaces, cómo es su modelo de negocio, que verdaderamente lucran por el tema de las comisiones por venta que se puedan facturar de tus productos, ¿sí? Entonces, igual, hay que evaluar el momento, ¿no? Si es que yo como empresa en este momento no tengo como que la capacidad de montar mi propio Amazon, mi propio eBay, mi propio Mercado Libre, tengo que recurrir obviamente a uno de estos para inteligenciarme, ¿sí? La idea es que aprendas cómo se hace el negocio online y qué es lo que necesitas tú como para ya montar tu propia infraestructura. Y al hablar de propia infraestructura, como te comentaba, es pasar ya a un siguiente nivel donde tú tengas tu propia tienda online o tu propio e-commerce, en donde tú tienes que tener algunas opciones ahí, sobre todo identificar el modelo de negocio que quieres implementar. Dos, generar una trazabilidad que te permita garantizar la seguridad y confianza de tus clientes. Y tres, obviamente, que sea rentable el mismo. Entonces hay que tomarlo como una unidad de negocio independiente, que involucra, obviamente,
presupuestos que involucra, perdón, que involucra presupuestos, involucra también recurso humano y sobre todo la dedicación de todos los días a aprender las cosas nuevas que el e-commerce va evolucionando. ¡Qué maravilla, Pablo! Nos has dado una cátedra realmente súper interesante. Y claro, todo tiene su contexto, ¿no? Haciendo un pequeño resumen de todo lo que has hecho, lo que has dicho, es que claro, Marketplace, si bien es cierto, es muy accesible, por eso que mucha gente puede acceder, pero en cambio estamos a despensas de que haya poca seguridad, que no haya mucha confianza, pero que sirve para un testeo, que es algo interesante, ¿no? Saber si es que efectivamente el nuevo producto que se va a lanzar tiene o no tiene cabida o tiene buen impacto a través del mercado, ¿no? Por otro, el tema del marketplace, bueno, habiendo y has mencionado los grandes, tanto internacionales, nacionales e incluso estos de servicio a domicilio como Glovo, apalancarse en... Y me encantó esta parte, ¿no? Entender y evaluar el momento de la empresa. Si estás empezando y no tienes ni el conocimiento, ni el know-how, el presupuesto, ni el personal, pues apalancarte inicialmente en estos marketplaces hará que pues tú tengas la posibilidad de, utilizando tu palabra, inteligenciarte, ¿no es cierto? Entender tu producto, darte a conocer a una audiencia, porque esto es lo que han conseguido estos marketplaces. Ellos ya han invertido en una infraestructura muy grande, tienen una gran comunidad, y esto te permite llegar ya a estas nuevas personas, a estas nuevas audiencias, ¿no? Y luego, bueno, yo creo que al final, y tú compartirás, no sé si es que esto es correcto a tu criterio, que al final lo ideal es hacer algo propio, sin contar que también perdemos un poco de marca al momento de estar bajo un paraguas de marcas mucho más grandes, hablando del marketplace. Y lo interesante aquí es, bueno, el modelo de negocio, ya nos irás comentando cuáles son los diferentes modelos de negocios que se pueden implementar, la trazabilidad que has dicho, y pues obviamente que sea rentable. Pero esto es un proceso y un caminar. Y claro, para ello, presupuesto, como bien lo has mencionado, la empresa debe estar consciente que debe invertir en un presupuesto, recurso humano y tiempo. Y esto formará parte del FODA o del DAFO de cada empresa para ver si es que es el momento o no es el momento. Hablemos de modelos de negocio. ¿Cuáles son los modelos de negocio que, hablando de e-commerce, se pueden implementar? Normalmente, Katia, en el mundo digital se expanden muchas aristas. Sin embargo, las tradicionales son obviamente el apalancamiento por las ventas, productos como... Una segunda arista que es obviamente oferta espacios dentro de tu e-commerce, dependiendo del tráfico de clientes que tú tengas para que sea atractivo como tal para los, en este caso, las personas o empresas que quieran publicitar dentro de tu página web. Y tienes también todo lo que es el tema de que las plataformas grandes como Google a través de AdSense te puedan pagar a ti por el tráfico que tú tienes, ¿sí? Entonces, son modelos complementarios que te van ayudando a ti, obviamente, a no tener, digamos que, tradicionalmente los huevos en una sola canasta, sino claro. Tú puedes lucrar, en este caso del e-commerce, a través sí del apalancamiento real de la venta de tus productos, de la publicidad digital que puedes derogar hacia tus proveedores, o también de las plataformas a través de la cantidad de tráfico que puedas realizar. Sin embargo, ahorita la tendencia global de la innovación nos permite ir más allá. El negocio real del Internet está en el Big Data, porque a través del Big Data tú puedes ir formando nichos de mercado y tener un conocimiento real del consumidor. ¿Qué es lo que compra? ¿Cuándo compra? ¿Cómo compra? ¿Qué es lo que le gusta? ¿Qué es lo que no le gusta? Entonces, toda esa información es muy valiosa para todo el común vivir de todos los comercios. Entonces, he ahí la oportunidad para que, en realidad, las empresas y comercios no solo visionen, ok, voy a montar mi e-commerce para vender, no sé, mis celulares. No, quiero montar mi e-commerce para visionar más allá. ¿Qué puedo vender más que celulares? O puedo sacar nuevos modelos, puedo sacar modelos con innovación, modelos en tema de colores, en tema de performance de producto. Entonces tienes muchas, muchas aristas. Algo especial que nos pasó no hace mucho, yo fui asesor de algunas marcas importantes de retail. Comenzamos a medir el impacto del e-commerce post pandemia, ¿sí? Post pandemia,
para implementar nuevos puntos de venta físicos. Entonces, a través del análisis de la data, detectamos dónde poner realmente un local físico que iba a tener alta rentabilidad y alta demanda. Entonces, esto nos permitió es ahorrarnos en la investigación de mercados típica que normalmente se hace para colocar un punto de venta físico, ¿sí? Y nos validó en este momento, obviamente, ya este retail está traccionando de manera exponencial con el local físico y complementando con el local online, que en este caso es la tienda de ellos. Interesante este tema del Big Data, ¿no? Entender de que de pronto la empresa que empieza solo con un modelo, un tipo de producto o una solución en específica, a través del comportamiento de cómo, qué es lo que está haciendo el usuario y está Big Data, obviamente, grandes volúmenes de información que me permiten ver nuevas oportunidades, nuevas soluciones que yo pueda brindar. Y por otro lado, pues, como tú has dicho, ¿no? Que nos ayude a tomar decisiones mucho más inteligentes, bueno, en diferentes sectores. Has dado un ejemplo del retail que realmente vale la pena. Ahora, volviendo al digamos que de navegar desde lo más fácil hasta lo más complejo, que sería el tener tu propio e-commerce y todo lo que esto implica, tú, a tu criterio, ¿cuáles son los factores? Y aquí vamos justo al núcleo del tema en particular. ¿Cuáles son los factores que una empresa sí o sí debe tomar en cuenta para que su e-commerce sea exitoso? Como te comenté, primero, obviamente, tener la actitud y aptitud a querer hacerlo y aprender a hacerlo. Dos, siempre tener un modelo de arquitectura de negocio. ¿Por dónde realmente voy a monetizar mi negocio? ¿Cuál va a ser mi estrategia? Puede ser la venta de productos, pero mi modelo real es el Big Data. Puede darse el caso. Tres, el tema también de tener una planificación continua de todo lo que es la parte operativa del e-commerce. Basada en la experiencia, a ver, en todas las empresas de Latinoamérica nos hemos topado con la problemática de que los comercios siempre piensan primero en el giro de negocio del comercio. No van un poco más allá. Ahora la tendencia es pensar directamente hacia el buyer persona o hacia el cliente como tal. ¿Qué es lo que le gusta al cliente? ¿Cómo le gusta comprar? Entonces, en base a eso, tú realizas un plan de plataformas, en este caso para adquirir una plataforma o una tecnología que te permita levantar tu tienda online. Lo que debes fijarte es qué facilidad te da esta plataforma para realmente implementar el modelo de negocio que tú tienes en mente, ¿sí? ¿Qué garantías te da esta plataforma? Una vez que ya tengas obviamente la plataforma, comienzas a hacer todo el plan operativo. Me refiero al plan operativo, es desde que llega un pedido hasta que tú despachas el pedido y posterior a eso el uso del pedido. Comienzas a trabajar en un customer journey del cliente, en el posible customer journey del cliente. Entonces te vas enfocando en algunas aristas. Todo enfocado, obviamente, hacia el consumidor, porque si lo haces como para la empresa y te riges a los procesos internos que tiene tu empresa, de hecho vas a fracasar, porque no es lo que el consumidor entiende. Ejemplo, cuando tú vas al supermercado y comienzas a ver todo el supermercado de una manera organizada de cómo muestran sus productos, el merchandising es el adecuado, los rótulos son los adecuados. Es más, algunos ofertan que la experiencia de compra es placentera. Lo mismo trasládalo a la web, ¿sí? Porque se tiene que visualizar que la experiencia, el UX, el user experience del consumidor, tiene que ser placentero. Y para tener un user experience placentero, tienes que ver la funcionalidad, el contenido que tú estás erogando, la confiabilidad o la confianza que debe tener el cliente a través de los métodos de seguridad, pero sobre todo la facilidad al acceso. Entonces, esos cuatro parámetros tienen que considerarlos como tal, como te comenté, enfocados siempre en el consumidor. Interesante, mira, bueno,
Realmente es súper valioso el entender también que sí hay que darle tiempo a este customer journey, ¿no? Esta experiencia del usuario. Y esto también pasa a mucha gente, ¿no? Está muy acostumbrada a los modelos tradicionales. Bueno, tú dices, ¿no? En una tienda siempre está preocupada del merchandising, de cómo está distribuida, pero no lo hace lo mismo en la web. Cuando en la web es el mismo escenario, incluso más complejo. ¿Por qué? Porque no hay una persona atrás guiando, dándole, mira, visita por acá, es esto, ¿no? Sino que es el usuario al final frente al computador. Entonces, estos valiosos elementos que has mencionado, muy, muy interesantes, de pues funcionalidad, contenido y sobre todo facilidad de acceso, son parte, yo creo, importante de esa buena experiencia el usuario que debe tener cuando una persona va a un e-commerce, ¿no? Bueno, valioso todo lo que nos has comentado, Pablo. Estamos casi ya por terminar. El tiempo siempre nos viene en contra. ¿Alguna otra aporte que tú nos quieras dar que yo no te haya preguntado, que quieras brindar a la audiencia? Es importante que todos los comercios den siempre los primeros pasos, pero de manera asertiva. El hecho de pivotear una u otra idea es valioso, sí. Pero antes de hacerlo, sí les recomiendo que se inteligencien. El e-commerce no es como poner un producto en la web y esperar que se venda, ¿no? Hay que hacer muchas actividades para que realmente puedan tener conversión o tracción las empresas. Una de ellas es enfocarse, como les comenté, en el consumidor, recabar información del consumidor, el tema de generar newsletter, blogs o información o contenido que aporte valor y que genere early adopters, es decir, que los consumidores antes de vender consuman tu contenido, es valioso. Esto es más o menos haciendo una analogía como cuando quieres enamorar a alguien. De buenas a primeras no es que le dices quieres ser mi novia, no, sino que tienes un proceso de amistad, tienes un proceso de cortejo, tienes un proceso de interacción y después sí, obviamente, si es que hay un match, hay una empatía, se provoca el enamoramiento, ¿no? Entonces, lo mismo pasa acá con las marcas. Tenemos que identificar esos momentos con el consumidor a través de una conversación, una interacción, y cuando realmente creamos que el consumidor está confiando 100% con nosotros, ahí sí ejecutamos el proceso de conversión. Sin antes de eso, realmente va a ser muy, muy poco fructífero lanzar campañas en Facebook, lanzar campañas en Google, lanzar email marketing con solo el tema de promociono mi producto, pongo un precio de $200 porque está el boom y me van a comprar. Esa estrategia ya no sirve. Hay que visionar mucho más allá para que realmente tengan clientes, no al corto plazo, sino clientes a la larga vida de la empresa. Qué maravilla, me ha encantado mucho esta parte. Bueno, el tema de, claro, tú ya montas el e-commerce, ahora llevar tráfico es un reto, ¿no? Y tú has mencionado y me ha encantado el tema de apalancarte de un newsletter, estrategias de inbound marketing, que es justamente brindar un contenido, ayudando, apoyando, incluso enseñando a la gente cómo utilizar tu producto, es muy valioso antes de ir a por promociones agresivas o venta directa, como lo has mencionado. Ahora, adicional de esto, bueno, yo creo que va complementado, tú qué porcentaje harías, o claro que también va a depender del caso, qué porcentaje de estrategias de inbound marketing, tanto de generación de contenido, de newsletter, combinarías con las estrategias propias de publicidad en las diferentes redes sociales o email marketing, como lo has mencionado. ¿Qué porcentaje lo distribuirías y qué otros medios de publicidad harías para llevar tráfico a la web? Depende de la circunstancia de la empresa. Si es que es una empresa nuevita que está en introducción, es 100% atracción. O sea, no puedo arriesgar a, tal vez como te dije, lanzar promociones, ya sea Facebook Ads, Google Research, Display, Email Marketing, como para vende. No me van a comprar porque no me conocen, no confían de mí, no saben quién soy yo. Entonces sería invertir en algo innecesario. Entonces ahí viene la estrategia, obviamente, de exhibición primero de marca, de atracción, de interacción. Una vez que se interactúe, de ahí sí viene el tema del interés. Ya veo
y voy filtrando cuáles son mis clientes que realmente están interesados en mi marca y en mi producto. Y cuando están interesados, ahí sí puedo ya lanzar las campañas de promoción o venta. Pero sin antes eso, no. Ya en las campañas que están en la etapa, tal vez un poquito más allá, crecimiento y madurez, tal vez maneje ahí una regla de 60-40. Igual necesito dar contenido de valor. Hay algo que se deben dar en cuenta todos los comercios y los usuarios de las redes también, que todo lo que es el social media está hecho de personas. Entonces, estamos, tú entras al Facebook, ejemplo, entras al Instagram, no para comprar una marca, no para comprar un producto, entras al Facebook e Instagram para saber qué está haciendo Katia Mann, cómo le fue el fin de semana, qué contenido posteó. Es por curiosidad hacia la persona, no hacia la empresa como tal. Entonces, ahí viene la oportunidad que las marcas o las empresas puedan ingresar a un proceso de humanización. A nosotros como consumidores nos gusta ver o saber quién está detrás de las marcas. Entonces, ¿quién fabricó Samsung? ¿Quién fabricó Huawei? ¿Quién fabricó los zapatos que me quieren vender? ¿Quién fabricó las joyas que me quieren vender? Eso es un proceso de que da cercanía, ¿sí? El Facebook es una como la cara de libros, ¿no? El libro de caras. Entonces, realmente hay que humanizar. Y posterior a la humanización, la relación, y de ahí sí la conversión. Qué maravilla. Y para terminar, esta última inquietud que tengo es, cuando ya se ha montado toda esta estructura, se ha inteligenciado el negocio, se ha visto todos estos parámetros que nos has mencionado, siempre es importante medir. A tu criterio, ¿qué herramientas son las que se necesitarían para justamente traquear este tráfico y qué es lo que está gustando más dentro de la web, dentro del e-commerce? Por supuesto, de hecho, toda la estadística, si no hay estadística, en realidad el negocio no es a largo plazo, vendría a ser un negocio de corto plazo. Las herramientas que nosotros utilizamos, en verdad, es partiendo desde el Google Analytics, ¿sí? Sabiéndolo interpretar en todas sus variantes. También recomiendo el uso de la herramienta de Hotjar. Hotjar es una plataforma que te ayuda a generar mapas de calor para reconocer dónde está surfeando tu consumidor, es decir, qué banners les gusta de tu web, qué promociones revisó de tu página web, qué página revisó, qué data dejó. Entonces, como para que tú puedas optimizar obviamente el contenido y a su vez obviamente el SEO de la página, ¿no? Y también otra herramienta muy, muy importante en todo lo que es el SEO como tal, como lo que es el posicionamiento orgánico, uh-huh. Les recomiendo que utilicen SEMrush, que es una herramienta que realmente tiene mucha, mucha funcionalidad a nivel de desempeño de cada una de las páginas. Esas tres herramientas, la analítica es realmente lo fundamental, que todos los comercios lo puedan aplicar. Pablo, fascinante, realmente me ha encantado mucho y qué pena que se acabe esta entrevista. Mil, mil gracias. Y bueno, no te puedes ir sin, estoy seguro que del otro lado la audiencia tendrá más de una inquietud sobre tus valiosos conocimientos y cómo tú les podrías apoyar. ¿Dónde te podemos encontrar? Todos a través de las redes sociales, sí, estoy como Pablo Andrés Jiménez en todo lo que es Facebook, Instagram y LinkedIn, y a través de TikTok como Pablo Andrés Jiménez Latam de Latinoamérica. Gustoso siempre de atenderles para que puedan ingresar al tema del mundo digital. Siempre es bueno y valioso aportar con un granito de arena para todos ustedes. Seguro que sí. Y bueno, me van a quedar en las notas del programa el enlace para que puedan contactar directamente con Pablo. Nuevamente, Pablo, darte las gracias por todos estos valiosos conocimientos que estoy seguro que a más de uno van a servir. En todo caso, también dar gracias a la audiencia por estar ahí, por escuchar el podcast en las diferentes plataformas, en Spotify, en Google Podcast, en iVoox, en iTunes, en el formato de video en YouTube. Ya saben, las retransmisiones también que hacemos en Facebook, Twitter y obviamente en YouTube también. Así
que, pues nada, darles las gracias y nuevamente todas aquellas empresas también que necesiten captación de leads de manera constante a través de, en negocios B2B, a través de LinkedIn, pues las mentorías dentro de cateman.com lo pueden revisar, /mentoría, será un placer atenderles. Y bueno, con esto rematamos esta valiosa entrevista. Nos vemos y nos escuchamos el día de mañana para rematar la semana con un episodio del video podcast de Cateman. Se les quiere mucho. Un fuerte abrazo. Chao, chao. Gracias. Chao, gracias.